Agencia Radiofónica de Comunicación presenta Miguel Zurdo Martínez, devoto del río. El músico paranaense Miguel Martínez ha pasado casi toda su vida abrazado a una guitarra. No tengo una definición para decirte lo que es la guitarra, pero ha sido mi compañera de toda la vida. Y si con todo el amor que le tengo a la guitarra y con todo lo que significa la guitarra en la vida, si me tocara elegir, volviendo a la niñez, un instrumento, no sé si elegiría la guitarra. Capaz que elijo un chelo. Me encantan esos sonidos intermedios, tipo la tesitura del barítono que tiene el chelo y esos vibratos que se pueden hacer con el chelo, la guitarra también. Se va perdiendo el asunto del vibrato, Yupanqui lo decía muy clarito, ¿no? Pero me gusta mucho el chelo. Y la guitarra, bueno, la guitarra significa todo. Cuando tengo bronca agarro la guitarra, cuando estoy contento agarro la guitarra, cuando estoy con pena agarro la guitarra, y siempre me responde. Miguel Martínez destaca la labor de maestros y alumnos de la Escuela de Música de la ciudad de Paraná. Lo que hizo Walter Einstein en la Escuela de Música de Paraná, ya lo hemos dicho mil veces, es una bisagra en la historia de la guitarra en Entre Ríos y parte de la Argentina, ¿no? Y la cátedra de guitarra de la Escuela de Música de Paraná, que empezó con Walter y siguió con Eduardo Isaac, con Silvina, con Ernesto Méndez, con Walter Gómez, tanta gente que viene después, Sergio Pastrich, muchos buenos maestros de guitarra, muchos buenos alumnos. Yo los escucho ahora y los comparo cuando yo estudiaba guitarra cuando tenía 12, 13, 15 años. No, nada que ver. El mejor guitarrista de aquella época no era hasta los botines a un gurí de tercer año del curso de guitarra en la Escuela de Música. No, ha evolucionado muchísimo la guitarra, muchísimo. Miguel Zurdo Martínez. Antes de llegar en la guitarra, llegar a tocar, ¿cuál era el repertorio que prevalecía? Y los músicos españoles, Tárrega, Moreno Torroba, Albéniz. Cuando descubrieron a Villalobos, Brasil, ¡oh! Fue el sumo. Y esas cosas casi nadie las toca, lo cual está mal. Hay que tocarlas siempre, esas cosas. Porque además hay que tocarlas bien. Pero la guitarra sí amplió un campo enorme. Sí, es un campo muy, muy grande. Que tuvo que ver Leo Brauer, que tuvo que ver mucha gente. Y que la guitarra argentina no tiene que estar al margen de eso. No está al margen de eso. El Festival de Guitarras del Mundo, del cual he participado varias veces, es una muestra de esto, ¿no? Porque viene gente de afuera y gente en el orden nacional y en el orden local. Siempre mostrando a la gente el orden local. Lo que es un incentivo, una manera de mostrar que en el país hay gente talentosa. Pero lo que pasa es que hay que abrirle puertas para que pueda y puedan llegar a los medios. Pueden llegar. Pero bueno, la gente no consume eso. Ya, eso ya lo hemos dicho muchas veces, lo vuelvo a decir. A la gente no hay que darle lo que pide. A la gente que darle lo que merece, o sea, lo mejor. Eso lo dijo Atahualpa Yupanqui. Miguel Zurdo Martínez, devoto del río, fue una realización de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná.